Bienvenidos a la Universidad Militar Nueva Granada. Preste atención a las siguientes recomendaciones en caso de emergencia. Atienda siempre las instrucciones del personal de seguridad y de brigada. Son quienes le indicarán qué hacer en caso de presentarse cualquier evento. A ellos puede informar acerca de cualquier anomalía que usted detecte o en caso de presentarse alguna emergencia médica. Usted se encuentra en el aula máxima. Identifique la salida más cercana a usted. Estas se encuentran debidamente despejadas y señalizadas. En caso de sismo, mantenga la calma. Permanezca en el sitio hasta que pase el sismo. Ubíquese en posición fetal frente a su silla. Hágalo doblando la cabeza con el cuerpo pegado a las rodillas y ubicando las manos detrás de la nuca. Solo en caso de que la evacuación sea inminente, se activarán las alarmas de evacuación tipo sirena o silbatos, los cuales sonarán indicando que se debe evacuar. En caso de presentarse con ato de incendio o si percibe humo en el recinto, evacúe el sitio cubriéndose la boca y nariz con un pañuelo o su mano. En todos los casos, esté siempre atento a las indicaciones del personal de seguridad y brigada de la universidad, quienes lo guiarán hasta el punto de encuentro ubicado en la Plaza Cervantes. Para su tranquilidad y la nuestra, la Universidad Militar cuenta con los recursos necesarios para la atención de posibles emergencias. Estamos preparados y seguros de que su permanencia en nuestras instalaciones será de su completa satisfacción y seguridad. Recuerde, ante cualquier situación de emergencia, mantenga la calma, porque la clave de la seguridad somos todos. Nuevos retos, nuevas oportunidades. La U para estudiar, compartir y crecer. Aquí mis metas son más grandes. Hola. Eh, buenos días para todos los integrantes de la comunidad neogranadina. En nombre del señor rector general Hugo Rodríguez Durán. Eh, queremos presentar al doctor José Camilo eh, Torres Duque, director de prevención del ejercicio legal de la superintendencia financiera, quien nos acompaña en el día de hoy y que su propósito es el de transmitirnos a todos nosotros lo que está sucediendo en nuestro país con todo este tema de la captación ilegal de recursos. De tal manera de que esta. Eh, esta charla que vamos a tener, les pido el máximo de atención. Estamos conectados con el Campus Nueva Granada a través del Auditorio A para que también nuestros funcionarios puedan recibir esta información y que tomemos todas nuestras medidas necesarias para evitar que vayamos a ser objeto de cualquiera de estos hechos ilícitos que se están presentando en nuestro país. Entonces los dejo aquí en compañía del doctor Camilo para que él nos pueda pues alimentarnos de esta eh, captación ilegal que se está dando eh, en varios escenarios. Doctor Camilo, su escenario es eh, son funcionarios, administrativos, docentes de nuestras facultades. Muchas gracias el coronel Sanabria. Muy buenos días para todos. Eh, la Superintendencia Financiera de Colombia eh, ha entendido la importancia de divulgar los mensajes y alertas y advertencias de prevención del ejercicio ilegal de la actividad financiera. Eh, el ejercicio ilegal de la actividad financiera no solamente se trata de la captación ilegal, sino se trata de otros, eh, otras actividades que pueden afectar, digamos, al ciudadano del común, que pueden hacer que ellos pierdan sus recursos. Y nosotros, como entidad eh, del gobierno nacional, pues estamos adelantando específicamente desde el año 2008 una, una actividad concentrada en lo que es la prevención y el desmantelamiento, si se puede decir así, del ejercicio ilegal que muchas personas adelantan en el país. Eh, eh, pues cada día más, con más innovación, con mejores argumentos frente al prevenido ciudadano, que pues obviamente lo que busca, sabemos que en el fondo las personas que caen en este tipo de esquemas ilegales, pues lo que buscan es un beneficio económico, lo que pasa es que a veces eh, podemos decir que hay una ambición de las personas que creen que el dinero se consigue muy fácilmente eh, solamente por hacer un aporte sencillo o vincularse a un tipo de esquema de negocio y más adelante ya vemos entonces cómo es que están dándose... Eh, las modalidades con las cuales se está generando la captación ilegal de recursos. Les decía que en la superintendencia financiera, a partir de lo que ustedes recuerdan hacia el año 2008, de las famosas pirámides de DMG y de y otras tantas que en ese momento, pues, originaron un descalabro económico para muchísimas personas. Algunas de ellas se quebraron completamente, otras quedaron endeudadas con el sistema financiero, porque se veía que hasta invertían. Eh, hipotecaban las casas, otros pedían préstamos en los bancos y todos pues con la ambición de generar una rentabilidad absurda que, que todo el mundo sabía que, que eso iba a llegar de la nada, pero que como, como como sucede en los negocios de pirámides, que es el eje central de la actividad que vamos a hablar hoy, eh, lo que pasa es que las personas que entran de primeras generalmente ganan y lo que buscan las personas inescrupulosas eh, respecto de esta actividad es que el voz, a voz les ayude a ellos comentándole al vecino, al amigo, al familiar que sí, efectivamente ganaron para que el otro se entusiasme. Entonces, y así ha venido operando generalmente hasta el día de hoy el esquema piramidal y los, eh, los esquemas de captación que se están dando, en donde, pues normalmente, los primeros que entran a la pirámide son los que ganan algo y los que entran de últimas cuando ya definitivamente no hay a quien más vincular porque esto no es infinito la vinculación de personas para que se lleve la plata hacia los que están más arriba en la pirámide pues se benefician entonces digamos que la superintendencia financiera ha estado desde el 2008, pues desde antes las normas, como lo vemos ahorita más adelante, pues están apuntando a, al control de esa actividad, pero se, se generó una situación específica a partir del 2007-2008, cuando arrancamos con las pirámides conocidas por todos ustedes, que se originaron en el sur del país generalmente y que se regaron a, a, por todo el territorio colombiano. Vamos a hablar eh, inicialmente de la actividad financiera y ejercicio legal y de la evolución de la captación de recursos. El objetivo que, que hemos coordinado con el coronel Sanabria es que las personas que están aquí asistiendo, eh, parte administrativa, algunos docentes de la universidad, eh, no solamente entiendan el mensaje de prevención que hacemos desde la superintendencia financiera para, para sí mismo, sino que divulguemos porque igual que se está utilizando en los esquemas de captación ilegal. Lo que se busca es que el voz a voz de ustedes contrarreste ese voz a voz que normalmente se está haciendo para que se desarrollen los esquemas piramidales y los esquemas de captación ilegal. Entonces, lo que buscamos es que ustedes entiendan y por la noche con sus familias, con sus amigos, con sus seres queridos, pues se compartan lo que han de pronto entendido de, de esta charla que estamos haciendo, porque es una de las maneras que hemos encontrado que es más... Se da mejores resultados para la prevención del ejercicio legal de la actividad financiera. Eh, inicialmente, eh, debemos señalar que la actividad es, eh, de las actividades financieras, entiéndase eso, la actividad financiera, bursátil, aseguradora, o cualquier otra actividad que implique el manejo, captación y recopilación de dineros del público. Es una actividad que la ley ha señalado como exclusiva para ciertas personas y que esa actividad no se puede desarrollar por mandato constitucional del 335 de la Constitución, no se puede desarrollar por cualquier persona que quiera hacerlo. Eh, dice el Estado en su Constitución que solamente podrán eh, captar dineros del público, hacer una actividad financiera bursátil y aseguradora a aquellas personas que han sido aprobadas o autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En ese sentido, pues vemos que la Superintendencia o la Superintendencia de la Economía Solidaria respecto del sector cooperativo son las únicas que en el país cuentan con la autorización legal de permitir que algunas personas bajo cualquiera de las modalidades que se encuentran en el sistema financiero, pues eh, 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 lleven a cabo la actividad de recaudo de dinero del público y como les decía, si es un banco, pues colocación de créditos, si es una fiduciaria, los fondos, eh, el manejo de los fondos, y dependiendo de cada actividad, pero esa actividad es regulada por el Estado. Nosotros como superintendencia, pues somos los que, digamos, en general en el país, eh, somos los que autorizamos quién o no puede, con muchos requisitos que pone la superintendencia precisamente porque es que no se puede dejar a cualquier persona administrar los recursos de la ciudadanía. Los recursos, obviamente, que, que se captan del público, todo el mundo sabe que eh, la generalidad se hace a través de las cuentas de ahorro, de los CDTs, de las cuentas corrientes en los bancos. Digamos que esas son las formas eh, más comunes y que todos conocemos de captación. ¿Y qué se hace con esa plata? Pues la idea es que profesionalmente las entidades financieras la lleven a la economía a través de créditos o de inversiones para, pues, obtener unas rentabilidades y de esta forma, pues, generar sus propios ingresos y adicionalmente reconocerle a las personas que les depositan los ahorros, pues, los rendimientos que, que entendemos y para muchas personas dicen que no son los más apropiados, pero por lo menos sí son los más seguros y los que garantizan que no se les va a perder porque cuando una persona invierte o, o deja sus recursos en una entidad vigilada por la superintendencia, adicional a la que es una entidad que ha sido controlada, verificada, que se hace un seguimiento por parte de la superintendencia financiera, eh, estas entidades, en eh, nuestros depósitos cuentan con el seguro de depósito que administra FOGAFIN y en el evento en que hay algún inconveniente, algún problema con las sociedades eh, vigiladas que manejen los recursos, pues entran a responderle eh, con base en este seguro. Pero ya entrando en lo que es una captación, las la normas dicen que no puede captar sino los que están autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y hay unas normas muy sencillas en el país eh, que enmarcan lo que es la captación. Y con base en estas normas es que nosotros, en nuestra tarea diaria en la Superintendencia Financiera, verificamos muchos esquemas de negocios en donde verificamos que eh, no se den esas situaciones que que señala la norma que son una captación de recursos. Y digamos que en la captación de recursos, para que lo tengan claro, hay una premisa muy clara, y es que cuando alguien reciba dinero, lo debe recibir previendo la entrega como contraprestación de recibir los dineros, repito, un bien o un servicio. Esto quiere decir porque también, eh, no, si uno no pusiera como ciertas limitantes a lo que es el ejercicio de la captación ilegal o de la captación, digámoslo así, pues lo que vería uno es que todo el mundo cuando le recibe plata, o un compañero de la universidad que armó un paseo y todo le están dando el anticipo de la plata y son 30 estudiantes y entonces todo le dan la plata a él, entonces él quedaría en captación porque está obligándose después a devolverle la plata a las personas o hacer algo con esa plata. Entonces lo que la premisa fundamental de la captación de recursos dice, cuando una persona reciba dinero de otra persona a título de mutuo o por cualquier otro concepto con o sin intereses, porque no necesariamente el que se obligue por recibir plata tiene que estar devolviendo o prometiendo intereses. si no se prevé la entrega a cambio de esa recepción de dinero de un bien o un servicio, estaríamos ya enfrentándonos ante una captación. sí, Me por eso digo, los, a los bancos pues, no les aplica esto, porque los bancos eh, reciben la plata y les pagan intereses, digamos eso es porque están habilitados para eso. Pero cualquier persona ajena al sector financiero o al sector solidario, controlado por la superintendencia de la economía solidaria, en cuanto a las, a las cooperativas de ahorro y crédito, o a las cooperativas multiactivas que son, tienen eh, posibilidad de ahorro, eh, salvo esas, en Colombia nadie podría estar recibiendo o en captación dineros del público. Entonces, volvemos. La primera parte de, la, de lo que es la captación ilegal es recibir sin prever a cambio un bien o un servicio. Para que les quede claro, yo me paro aquí y le digo a cada uno de ustedes: denme por favor un millón de pesos cada uno, que yo mañana o en la próxima reunión les traigo a cada uno el último celular o smartphone. Ahí yo puedo recibir de 70, 80 personas. Preví que estaba recibiendo era porque me estoy comprometiendo a entregarles un bien o un servicio venderles un, un teléfono celular, ahí no habría captación. Así de sencillo es. Pero no solamente cuando no se prevé la entrega de un bien o un servicio estamos ante la captación ilegal. También se da, o la captación ilegal se da cuando yo le recibo a más de 20 personas el dinero sin prever nada a cambio porque pues tampoco podría ser que cinco personas le den a una persona, pues es normal que una persona reciba de cinco, de diez personas, esté endeudado con ellas a título de mutuo o lo que sea. Entonces hay unas limitantes para que no se configure esta actividad ilegal, la actividad de captación ilegal. Acuérdense que la actividad de captación ilegal no solamente es sancionable administrativamente por parte de la superintendencia financiera, sino eso es un delito tipificado en el Código Penal, artículo 3.16. Entonces... Las personas que reciben plata de más de 20 personas sin prever a cambio la entrega de un bien o un servicio estarían en captación ilegal. También se predica la captación ilegal cuando las personas eh, no superan el número de 20 personas, sino son, digamos, 10 personas, pero hacen 50 operaciones más de 50 operaciones, esas mismas 10 o 5 personas. Entonces también ahí estaría cumpliéndose uno de los supuestos de lo que es la captación ilegal. Pero no solamente por cumplir el número de personas o el número de operaciones se da una captación ilegal. También tiene que conjugarse otros aspectos que la norma ha contemplado. Y es también eh, que ese monto que se recibe por parte de la persona si supera las 20 personas, tiene que sobrepasar el 50% del patrimonio líquido de la persona que está recibiendo el dinero. Eso quiere decir que yo me puedo comprometer, sin estar autorizado por las superintendencias que les comenté, puedo recibir de 50 personas dinero, sin prever nada a cambio. Pero resulta que el monto que me dieron entre todos es de 100 millones y en mi patrimonio líquido yo tengo un patrimonio de mil millones, pues no estoy superando el 50%, entonces ahí no se configuraría la captación ilegal. Son ciertas, eh, ciertos aspectos que tampoco para que no se enmarque todo el mundo como una captación ilegal que ha creado la norma, y de esta suerte pues eh, tampoco entremos nosotros a verificar las actividades de todo el mundo porque eso sería imposible. Y también, si no se da el 50% del patrimonio en lo que yo recibí, también se puede conjugar el tema de que las ofertas para yo captar dinero del público lo haya, las haya hecho de manera masiva. ¿Qué significa esto? Si yo saco un anuncio en la prensa dirigida a todo el mundo, una publicidad en televisión, o saco me paro en la calle a promocionar algo sin estar dirigido a una persona específica, eso también hace que me configure la captación ilegal de recursos con los requisitos de 20 personas. O de 50 obligaciones. También se da la captación ilegal cuando se celebran contratos de mandato. Contratos de mandato, pues para explicarlo muy sencillo, es cuando yo le doy la orden a alguien de que ejecute por mí algo. Entonces yo le digo a una persona, señor, tome esta plata e inviértame en tal cosa. Cuando yo el mandato lo doy, hay mandatos que se llaman de libre administración o mandatos específicos. Lo que permite la norma para la captación es que se hagan mandatos específicos. Ahí no hay ningún problema. Cuando yo le estoy dando una, una orden incondicional a la persona para que me compre con este dinero una acción en la bolsa de valores de tal sociedad, está especificado qué es lo que yo quiero con esa plata. Yo doy el mandato, la persona que recibe el mandato no estaría en captación. La persona que recibe mandatos de libre administración, si sí está en captación, si sí pasa de los 20 mandatos cuando por ejemplo alguien le dice, tome este dinero e invierta en lo que usted quiera, también hay un mandato, pero es libre la persona que recibe el dinero de hacer cumplir el mandato como a él le parezca. Eso es lo que no es permitido y también se puede dar la captación por eso. Digamos que lo que les acabo de reseñar es lo que existía desde, el 2000, desde 1988, la ley 1981-88 que hablaba específicamente eh, de lo que es la captación, de los supuestos de captación ilegal. Esto quiere decir que hasta ahí eh, las personas que recibieran dinero de más de 20 personas generalmente con las características que les comenté del patrimonio, de los mandatos o, el, o de invitar a las personas masivamente podían estar en captación. Pero ¿qué sucedió en el 2008? En el 2008 empezaron las famosas pirámides de DMG de, de y DRFE en donde se salían de esta norma. O sea, la norma quedó corta. Entonces, entonces todo el mundo dice, pero es que la superintendencia y hemos escuchado a la superintendencia, a las entidades, el gobierno se demoró mucho en determinar una captación frente a de a esas pirámides. Lo cierto es que para tomar una decisión, una medida de captación ilegal, tenemos que tener las pruebas y tenemos que enmarcar la actividad dentro de lo que señalaba la norma. Cómo operaba, me estoy adelantando un poco más adelante, pero pero es que es para concretar bien lo que es la norma, cómo aplica y por qué es el origen de la norma, se, en, nos encontramos con la modalidad de que DMG se inventó las famosas tarjetas. Y las tarjetas era, era decirle, yo le entrego esta plata y usted me da una tarjeta por el mismo monto y puede reclamar la plata. ¿Qué decía la gente? Dice, ahí no hay captación, porque yo estoy recibiendo una plata, pero le estoy devolviendo la plata. Para que usted con la tarjeta vaya y se presente en ciertos establecimientos que están afiliados a DMG y reclamen lo que quieran. Entonces ahí sí hay un bien, un servicio. Lo que pasa es que yo le estoy diciendo a usted: tome la plata y va a el bien. Entonces sí está previo. Entonces empezaron eso, sino que eh, lo que pasó es que ellos, adicional a devolver la plata, digamos, con un bien, un servicio, empezaron a hacer ofrecimientos de rentabilidades superiores al 100% en tres meses, en seis meses, y ahí es ahí cuando por fin eh, con base en, en la expedición de nuevas normas que fueron eh, las del 43 33 43 34 43 35 que ya hablaban de hechos objetivos o notorios no simplemente era cumplir con estos requisitos sino hechos objetivos o notorios del 43 34 señalaba que cuando una persona recibiera de las personas dinero y se diera un Pago sin justificación financiera razonable. Ese término es muy importante, Tenganlo en cuenta. Pago sin justificación financiera razonable. Eso quiere decir que alguien está pagando sin saber de dónde. Entonces, yo recibo una plata, eh, 100 mil pesos, y por tenerla yo ocho días le ofrezco 200 mil. Una rentabilidad en un mes, si pongámosla que sea en un mes, del 100%. ¿Qué negocio en el país yo puedo desarrollar que en un mes me dé el 100% de rentabilidad? Eso es lo que amplió la norma del 4334 respecto al 1988, que es hoy el decreto 1068 del 2015, y está incorporado en ese decreto, que amplió para poder entrar a regular y a controlar mejor la actividad ilegal de captación que estaban haciendo estas entidades en el sur del país. Y era por el simple hecho de adicionar que las personas se estaban comprometiendo a pagar intereses sin que existiera una justificación financiera razonable para hacerlo, a través de esquemas piramidales o de ventas de servicios o cualquier estructura que se quisiera, que se quisiera desarrollar. Y esa norma amplió eso y, que, y, y también para efectos de la restricción y para efectos de la sanción por parte de las autoridades, se incluyó en esta norma lo que se considera hecho objetivo notorio. Y hecho objetivo notorio es no tener que probar más allá de lo que se ve o de lo que es evidente. Entonces decían, cuando yo veo una cola de 100 personas entregando plata a alguien, eso es un hecho objetivo, es un hecho notorio respecto al cual no hay duda de que efectivamente alguien está recibiendo plata por algo y que a la vez es objetivo porque la gente eh, recibía un, una tarjeta en la cual se devolvía eso y se comprometían al pago de los intereses en un corto plazo. Entonces, esas dos normas son las que hoy en día siguen vigentes en el país y en materia de captación ilegal, en materia administrativa, son las que seguimos aplicando en la superintendencia financiera para detener todos los esquemas ilegales de captación que tenemos en el país. De esas dos normas no nos salimos, del 4334, del 4333, del, 40, del 21821, artículo 21821, del 1068, que era el 1988. De, el 1981 de 1988, que ahorita vemos en más detalle. Pero aquí muy rápidamente les hablo que el, el tema de las pirámides, yo no sé si ustedes, algunos se acordarán, todos son más jóvenes, eh, eh, antes, cuando uno era un adolescente, escuchaba mucho lo de las cadenas y las cadenas en donde se metía y ganaba, pero era algo muy informal en esa época. Y aquí traemos que desde mi, hemos encontrado las investigaciones de la superintendencia que desde 1841 en Colombia, una compañía que se llamaba Compañía de Giros y Descuento, timó a muchas personas prometiéndole el pago de 2% mensual, que era un pago razonable, pero se quedaron con la plata de muchos y desde 1841 se encontraron con evidentemente temas de captación legal. Obviamente en esa época no había norma, pero las personas empezaron a captar para pagar un rendimiento desde 1841. Luego, en eh, 1870, también una hija de un famoso escritor español también se fugó de España con miles, de, dejando miles de afectados. En 1920 se dio la estructura, el primer, digamos, conocimiento de lo que se conoce como pirámide hoy en día. Muchas personas llaman a las pirámides esquemas Ponzi, precisamente porque un señor Carlos Ponzi en Estados Unidos eh, ofrecía la vinculación de personas, eh, a que trajeran más personas para pagar una rentabilidad excesiva, hasta que, pues, evidentemente, como les decía al comienzo de la charla, las pirámides no son infinitas. Siempre habrá un momento en el cual no se puedan vincular más personas. Y cuando esto sucede, pues ya no hay cómo pagar a las personas, y entonces donde todo el mundo queda estafado, todo el mundo pierde sus recursos. Y en el 2008, que es lo que hemos hablado 167 años después, pues nos encontramos que este fenómeno se repitió en Colombia, eh, con lo del de sur del país que se extendió por todo el país. Hay datos de que las personas perdieron más de 5 billones de pesos, 5 billones de pesos invirtiendo en las pirámides de DMG y DRFE. Esos son montos muy altos. Y como les decía, muchas personas quedaron damnificadas y todavía están pagando el haber metido eso en, en las pirámides. Aquí, pues, les decía la evolución normativa, pues, desde el decreto 2920, que es un decreto de la, del Ministerio de Hacienda en su época, que se hablaba de, de la captación ilegal, después se, se reglamentó con el 3227, el 82, y por último se aplicó el de, desde 1988, se viene aplicando, el, el 1981 que corresponde a lo que les comentaba, que la captación es cuando se reciba sin perder nada a cambio de más de 20 personas o 50 obligaciones, que pase el patrimonio, que la, invi la invitación a participar en los esquemas de, de captación se haga de manera mmm, amplia, sin, sin que vaya dirigida a una persona específica. Y esta norma hoy en día está vigente, está en el decreto 1068 del 2015, en el artículo que está ahí señalado. Es una norma general, la del decreto 1068, que recoge muchas normas y en uno de esos artículos eh, dejó lo que decía el decreto 1981 del 88. Esa norma sigue vigente. Y adicionalmente está el decreto 4334 del 2008, que era el que les comentaba, que salió con. Eh, aplicando hechos objetivos y notorios para determinar captación y señala eh, los pagos sin justificación financiera razonable que eso le permite a las autoridades pues determinar la captación de una manera más ágil, rápida y, y ordenar la suspensión. El artículo 108 del estatuto pues es lo que le permite a las entidades tanto a la Superintendencia Financiera como a la Superintendencia de la Economía Solidaria a tomar las medidas de, de las cautelares para suspender la actividad ilegal que se determine. Pero, ¿quiénes son las autoridades que en el país tienen la competencia y las autoridades que cualquiera uno de ustedes, cuando esté visualizando en, 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 en su comunidad, en su día a día, que haya una posible actividad, pues podemos recurrir para, para alertar? Están las entidades que imponen las medidas administrativas. ¿Qué significa imponer una medida administrativa? La medida administrativa es una resolución que adopta la superintendencia financiera o la superintendencia de sociedades o la superintendencia de la economía solidaria respecto de las que ella vigila y que pueden estar adelantando una actividad ilegal de captación. También está la autoridad, la policía, que cumple algunas órdenes que le encomendaron en el 4334 y en el 4335 relativo a que ellos deben estar muy atentos en cada una de sus jurisdicciones. A velar porque no se desarrollen este tipo de negocios y en el momento en que encuentren esta actividad, pues deben proceder al sellamiento de los sitios. Lo que pasa es que hoy en día ya no es muy común encontrar, como antes, eh, sitios públicos en donde se reciban personas o donde se promocione eso de viva voz. Eh, entonces, eso lo hacen ahora un poco diferente, más tarde lo vemos cómo. Digamos que nosotros imponemos la medida administrativa. que es una medida administrativa? adoptar una resolución en donde se le da la orden al captador ilegal de que suspenda la medida, que suspenda la actividad de captación y, y, y hacemos algunas medidas cautelares, que es el congelamiento de algunos bienes de esas personas. ¿Para qué? Para que posteriormente la persona o la entidad autorizada en el país para hacer la intervención, que es la superintendencia de sociedades, la superintendencia financiera va solamente hasta determinar la captación ilegal y sacar la resolución ordenando la suspensión. Y tomando unas medidas cautelares. De ahí en adelante se le pasa toda la actuación a la Superintendencia de Sociedades, que de acuerdo con el 4334 tiene la función privativa de realizar la intervención sobre el captador ilegal. ¿Qué significa hacer la intervención? La intervención es tratar por todos los medios de recuperar la plata que las personas invirtieron con los captadores ilegales. Entonces la Superintendencia de Sociedades. Eh, eh, Nombra a un agente interventor o un agente liquidador según el estado en que esté la, la empresa que se determinó la captación y busca a través de todos los medios eh, congelar los bienes que ha dado la orden de la superintendencia, liquidar, averiguar quién más está involucrado en la captación, vincularlos a ese ejercicio de captación ilegal. ¿Para qué? Para reunir el mayor monto de capital o de patrimonio que se pueda liquidar de, una man de tal manera que se pueda resarcir. Eh, a las personas que dijeron o que es, eh, de buena fe invirtieron su dinero en las pirámides o en las actividades de captación ilegal. Eh, las gobernaciones y las alcaldías eh, tienen competencia como también para estar muy atentas en sus eh, jurisdicciones para aplicar eh, lo que señala el 4365, que es o 4364, que tiene que ver con el sellamiento y, y controlar, digamos, eh, y recopilar la información de aquellos que estén adelantando actividades y promoción de actividades de pirámides o de captación ilegal. Finalmente, esta es la parte administrativa que nos compete la superintendencia financiera, la superintendencia de sociedades y la de solidaria. También simultáneamente con la, la emisión o la adopción de la resolución por captación ilegal, se le pasa todo el expediente a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que la Fiscalía Adelante dentro de sus competencias, pues lo que es el tema penal. Acuérdese que les decía que en el 316 se señala que la captación, quien, quien participe, quien promueva, quien no necesariamente es el que, el, que, el que está recibiendo la plata, no. Usted simplemente por el hecho de promover una actividad ilegal se puede ver involucrado en el delito de captación ilegal y así está contemplado en las normas. Y estas normas. En materia de captación son más gravosas porque se señala también en el artículo 316A, creo, si mal no estoy, del, del Código Penal, se señala que quien no devuelva la plata después de haber sido obligado a suspender la actividad y devolverla tiene el doble de la pena que se considera. Creo que la pena normal es de 10 años y si no devuelven los dineros, de hasta 20 años. Entonces, hay, hay que tener muy claro, y eso es una, una, una recomendación que yo les hago. No importa el monto, no importa el, el estilo, la forma como se participe en la captación. No necesariamente, si uno es el que está recibiendo la plata, puede verse involucrado en el delito. Tienen que tener mucho cuidado porque el hecho de integrar una pirámide, recuerden que las pirámides crecen porque se entran las personas y vinculan más personas. Ese hecho de entrar a una pirámide. Y vincular más personas, así sea el familiar, el tío, el hermano, el amigo, eso ya es una promoción, es una participación dentro de la pirámide y eso está reglamentado en la ley como una actividad ilegal, como un delito y tiene sus consecuencias. Entonces, eh, el tema de participar en las pirámides que muchas personas lo ven como un juego todavía. Lamentablemente uno pregunta a las personas y dice, no, es que eso, eso es un juego, eso, eso invertir uno 20 mil, 100 mil pesitos, eso de pronto uno gana buena plata. La gente piensa que eso es un juego. Y es muy importante que todos ustedes tengan la conciencia que eso no es un juego. Eso es una actividad que está penada en la ley. Y por el simple hecho de yo entrar en la pirámide y vincular dos personas más, porque, como les digo, las pirámides crecen es porque yo me comprometo a traer dos y esos dos que yo traje traen otros dos y esos a su vez traen otros dos, otros cuatro, otros seis. Esa actividad de traer gente, así yo no sea el que me inventé la pirámide, así yo no sea el que estoy recibiendo la plata, ese hecho de participar y de traer más personas es lo que lo convierte a uno en partícipe de un delito. Quiero que eso quede muy claro. Hablamos... Eh, del 43-34, los hechos objetivos son notorios, lo que yo les decía, eh, simplemente cuando la superintendencia se vio como con todas esas argucias jurídicas que, que, que se llevaban a cabo eh, al comienzo, cuando se empezó a desarrollar lo de DMG. Entonces eh, la norma dijo, no, esto no es así, si probarlo es tan difícil, si configurar la captación es tan difícil, vamos a considerar en la ley algo que sea un hecho objetivo notorio, que les decía yo que es simplemente el hecho de llover las filas, de haber mucha gente entregando plata, de muchas veces reclamando, recibiendo ingresos, los recibos de pago de rendimientos sin justificación financiera razonable, eso da lugar a que se determine una captación ilegal. Y el decreto 1068, que es el que está recogiendo la norma del 88, pues habla de, los, de, de la entrega de dinero por más de 20 personas o más de 50 obligaciones, eh, o los mandatos, más 20 mandatos de libre administración que ya les expliqué, cuando la persona recibe el mandato y hace bajo su criterio la inversión que el otro, sin que de manera específica la haya recibido, también lo deja en captación. Y ahí está cuando se da la captación, no solamente por lo que les decía, sino porque supera el 50% del patrimonio de la persona que recibe el dinero o el captador hizo las ofertas a personas indeterminadas a vincularse a los esquemas de captación ilegal. Ahora hablamos cuál ha sido la evolución, qué es lo que, lo que ha pasado, eh, que la superintendencia ha evidenciado a lo largo de, de casi 10 años desde que empezó el grupo. De, de prevención del ejercicio ilegal de la actividad financiera. Hoy es una dirección que está a mi cargo. En esos 10 años, lo que se ha encontrado, pues generalmente son empresas, digamos, de reconocida trayectoria, empresas que muestran claramente eh, un negocio, pero que por ciertas circunstancias que ahora vemos más adelante, han configurado una captación ilegal. Entonces, está ese tipo de empresa que es lo que llamamos estructuradores y están las famosas pirámides que es digamos lo que más se ha visto en el país de los esquemas de captación ilegal entonces ¿qué es la pirámide? pues todos saben que la pirámide una persona eh, se compromete a traer más personas que aporten un dinero entonces yo soy la cabeza yo me ideo la pirámide y empiezo a reclutar personas eh, cada, cada esquema es diferente pero funcionan igual entonces yo puedo decir yo me comprometo a vincular a alguien y a otra persona, a dos personas, y esas dos personas cada una a otras dos personas, y esas otras dos personas a otras dos personas, y así va creciendo la pirámide. Pero también hay pirámides más ambiciosas que piden seis, por ejemplo, aquí hicimos el ejercicio con el compromiso de traer seis personas, y encontramos que en el séptimo nivel, obligándose cada persona a traer solamente seis personas cada una, en el séptimo nivel ya van vinculadas en la pirámide 279 mil personas. Entonces, como pueden ver, el crecimiento de las pirámides es vertiginoso. Es un, depende lo que le promocionen a las personas, cómo le pinten el negocio, las personas se entusiasman más y pueden lograr que en muy corto tiempo el esquema piramidal, pues, tenga una vinculación de muchísimas personas. ¿Cuáles son lo cómo se ha dado el esquema de pirámides en el país? Tenemos pirámides que han sido presenciales. Eh, yo me acuerdo el tema de DRFE, de DMG, no significa que hoy en día no se haga, pero, pero eso ha bajado muchísimo. Antes tenía unos salones gigantescos, invitaban 300, 400 personas, les pintaban el negocio. Inclusive, inclusive hay que tener en cuenta que estos esquemas, todo el mundo dice, pero es que eso no es pirámide. Lo de DMG no era pirámide. ¿Por qué decían que no era pirámide? Porque la persona que se vinculaba no tenía la obligación de vincular más personas. Sí, yo no sé si ustedes lo recuerdan, eh, las personas que iban, yo simplemente metía mis 100 millones de pesos, me daba mi tarjeta prepago, reclamaba los 100 millones en mercancía en algún lado y esperaba un mes o tres meses para reclamar el 200% del monto que yo había entregado inicialmente. Pero a mí no me obligaban. A decir usted tiene que traer otras dos personas que inviertan 100 millones. No, eso no sucedía. Pero es pirámide en el sentido de que sirve la plata que se recoge los demás para pagarle a las personas. Entonces, si bien no era la obligación de yo traer dos personas, de, de, de la persona traer vinculados directos de, de, de su esquema, sí recogían la plata y hacían una bolsa general para que con esa plata de los que entraban se fuera reconociendo la plata que se estaba ofreciendo. Entonces se, se da, da la, el aprovechamiento de los recursos de todas las personas en beneficio de unos pocos, porque solamente los que estaban administrando el negocio sabían a quién les giraban o les entregaban los recursos. Esta, esta actividad de captación ilegal tienen que entender que no es solamente una captación ilegal, eso es también una estafa, porque ustedes cuando, o las personas, esperemos que ustedes nunca, las personas que se meten en una pirámide nunca van a saber, primero, quién la está administrando. Segundo, no conocen si, si cuando le dicen gírile a esta persona o a aquella persona, eso es cierto. Es una estafa porque muchísimas personas... Se montan o montan personas que son ellos mismos en diferentes escalas de la pirámide y le dan la instrucción a la persona para que le consigne a ellas. Y sea que los que crearon la pirámide, a través de supuestos vinculaciones, están haciendo que todo el mundo les dé la plata a ellos. Y finalmente, uno nunca va a recibir la plata. ¿Por qué? Porque si bien algunos los dejan ganar, como les decía al comienzo. La mayoría de las veces, como no sabemos quién está administrando la pirámide, es un negocio en que se engaña a la gente. Es un negocio en el cual yo hago, como soy el que estoy administrando, soy el que doy la orden, la instrucción de que pague a este o consigne a aquel o entreguele a este. Pues yo puedo hacer que todo me lo consignen a mi favor y nadie se da cuenta. Y cuando yo voy a reclamar en el momento determinado, cuando ya me sienta estafado, engañado y he perdido mis recursos, pues yo no me voy a dar cuenta ni tengo a quién. Hacer el reclamo porque nunca voy a conocer realmente cuál es el nombre del creador de la pirámide. Hay muchos promotores, pero los promotores, igual que los que están entrando plata, entraron inicialmente con un aporte, esperando recibir algo, pero vieron que el negocio era tan bueno, entonces dice: Pues entre más vincule, más gano, entonces se vuelven promotores ya como más especializados, pero en últimas no son los que en el fondo están detrás de la, de, de la responsabilidad y de la creación y del beneficio final de todo el esquema que se ha montado. Entonces, eh, les decía que DMG, pues en el 2007 se le adoptó la medida por captación ilegal. Este DMG se presentaba como una empresa comercializadora de bienes y servicios. Todo el mundo decía, ah, esto es una empresa, ah, bueno, y, y, y comercializa bienes y servicios. Se mostraban al público como una empresa seria que sí cumplía porque pues comercializaba, tenía diferentes puntos y convenios con muchas personas y, y entregaban bienes y servicios y reclamaban los. Entonces, con ese... Eh, con ese montaje que tenían de eso, pues las personas creían más en la actividad que estaban desarrollando. Crearon lo de la famosa tarjeta prepago, que era deposite la plata y, y yo se la consigno en esta tarjeta y reclame usted en los, en los sitios el dinero y después venga por sus intereses. Y ofrecían rentabilidades del 100 hasta el 300%. Yo, yo no sé si algunos se acuerdan, y, y eso lo veía uno en muchos Conocidos porque había muchas personas que, que le, lo animaban a uno a entrar en ese esquema y le decían al final, de, cuando ya estaban eh, viéndose cogidos, cuando ya han sacado toda la plata, cuando ya no tenían cómo responderle a las personas por la rentabilidad, sacaban las promociones. Entonces decían, mañana en Neiva, no, perdón, este fin de semana en Neiva están recibiendo plata y ofrecen el 300% en un mes. Y había muchas personas que cogían su bus o su carro y se iban a meter en Neiva esa plata esperando el 300% en tres o seis meses. Y así hacían las promociones hasta que pues, finalmente ya todo el mundo conoce cuál fue el resultado de esos esquemas, de EDFE y de MG. De ese esquema presencial en el cual se reunía la gente y se les explicaba el negocio y se llamaba a ciertos sitios a que participaran y habían casas donde las personas ponían sus anuncios y decían, aquí se recibe la plata y de eso. Ya no se ve tanto en el país, ahora lo hacen algunas reuniones presenciales, pero ya un poco más ocultas, ya sin tanta publicidad, en grupos más cerrados. Y empezó a desarrollarse en el país una pirámide de tipo virtual. Esa, esa pirámide de tipo virtual se hacía o se hace en algunos casos todavía a través de la web a través de correos electrónicos. Entonces empiezan a mandarle correos electrónicos a personas referenciadas en las cuales le dice, este es el esquema de negocios si usted vincula a dos personas va a tener una rentabilidad ta ta, ta. y empiezan todo el cuento y lo único que tiene que hacer ustedes es dar su nombre, registrarse, todo se lo mandan por correo electrónico. Ustedes saben que los correos electrónicos cualquiera los puede montar, cualquiera los puede desaparecer, acabar eso no tiene ningún lío. Entonces, todo lo manejaban desde un correo electrónico en el cual le decía a la persona: mire, este es el esquema, y si usted invierte tanta plata, en tanto tiempo va a tener esta ventaja solamente por vincular más personas. Entonces, regístrese en este, en este formato que yo le estoy pasando por correo electrónico, deme su nombre, su cuenta de ahorro donde quiere que se le consigne, o su cédula si quiere que se haga a través de una casa de giro, y vincule otras dos personas que también tienen que registrarlas ahí y decirles que consignen, y ya le damos la instrucción a dónde consignar. Y así funciona. Todo virtual. Entonces, ¿por qué lo hacen así? Porque pues, el seguimiento de las autoridades es muy complicado. Ustedes saben que aquí las normas en el país están, están protegiendo de alguna manera que las cosas se hagan en debida forma y eso les ayuda a los delincuentes, a las personas que están eh, operando esa actividad ilegal, para que no los descubran fácilmente. Entonces, uno dice: ah, hay un correo electrónico. Entonces, uno va y le dice a la policía cibernética o a la fiscalía: mire, a través de este correo, entonces eso oh, tienen que ir y pedir un juez de garantías, y el juez de garantías tiene que avalar entrar a hacer el seguimiento, pero si no hay una denuncia, entonces como no hay una denuncia de nadie todavía, entonces hay muchos intríngulis que complican el seguimiento de estas actividades, y las personas que desarrollan esta actividad lo saben, y como lo saben, pues aprovechan de eso para manejar un anonimato que siempre les permite avanzar, y como son negocios, hoy se llaman... Así en la web, mañana se llaman de otra manera, a los 15 días de otra manera, pero todo lo hacen a través de la web para que la gente empiece a creer en estos, en estos esquemas. Entonces les decía, entonces, y eso son sofisticados, entonces les dan claves y les dan claves de acceso a unas páginas en la web y les dicen: esta es su clave, y usted se va a llamar con el alias de tal. Y hemos encontrado pirámides que se desarrollan. Y dice, para que no haya mayor seguimiento, y así, verídico, le dice, vaya usted a las 3 de la tarde a la estación de gasolina que queda en tal esquina, allá va a encontrar un señor con una moto, eh, con una moto roja y un casco blanco, a esa persona entreguele sus 100 mil pesos. Así ha pasado. Entonces, la entrega, y ya la entreguen, y así, así se, ama, se arman y se van armando, y van cubriéndose del seguimiento que pueden hacer las autoridades. Todo eso... Se da en el esquema de, de, de virtual y todo se hace con instrucción en correo electrónico y en la web. Eh, nosotros hicimos un seguimiento en alguna oportunidad y es lo que yo quiero que pongan mucha atención. Y es eh, una, hace unos años eh, alguien reportó en una empresa, una empresa seria, una empresa donde había muchos funcionarios, muchos empleados. Eh, eh, Creo que era un call center, si mal no estoy porque también hemos tenido en fábricas, o sea, la, la gente que quiera en una pirámide siempre busca donde hayan muchos colaboradores que estén de la mano, que estén trabajando juntos, entonces buscan empresas con 500 empleados, con 800 empleados, ¿por qué? Porque el éxito de la pirámide es difundir fácilmente, entonces usted conoce a la persona y le va, metiendo, le va echando el cuentico, vea, esto es muy fácil, usted invierte aquí, usted le dice a sus otros dos compañeros y se van armando en ese tipo de empresas, en esta empresa que era una pirámide que se llamaba mi, 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 mi megaciclón, la empresa no llamaba así, se llamaba la pirámide, se llamaba Megaciclón era no se promocionaba como un grupo de amigos, entonces, no, este es un grupo de amigos, entonces todo el mundo, ah, bueno, somos amigos todos. El esquema hace referencia a siete niveles y entonces en esos niveles empezaban por montos muy bajos, entonces, vea, meta aquí 50 mil pesitos, que a la gente dice, ah, 50 mil pesitos, qué carajo, pues lo arriesguemos, arriesguemos 50 mil pesitos. Y entonces al cabo de, como, como se iba creciendo fácilmente, porque es que yo le digo a mis dos compañeros de cubículo, venga, métase aquí, y esos dos tienen otros dos en el otro piso, y entonces van metiendo así, y eso va creciendo, y entonces, Van, las personas ganaban fácilmente 150 mil por meter 50 mil, y eso era cierto. Uno entrevistaba a la gente y decía: No, es que a mí sí me pagaron los 150 mil pesos, me los dieron en ocho días. ¿Y usted qué hizo con esa plata? No, pues yo volví y reinvertí una parte de eso. ¿Para qué? Para que no, con nuestras vinculaciones nuevas ganara ya 500, 300 mil y luego 600 mil pesos. Entonces, todos esos esquemas los van montando y la gente va cayendo, va cayendo. No sé si es. Yo no creo que tanto sea el desconocimiento de que esto es una actividad con sanciones penales. La, la gente lo ve, como les decía al comienzo, todavía piensan que esto es un juego que no vale la pena dejarla por pasar esa oportunidad porque, evidentemente, hay alguien que ha ganado la plata muy fácilmente. Entonces, todo ese tema, todo ese convencimiento, todos esos argumentos, pues lo ve uno muy sencillo. Y, y, el, y el problema es que se deja uno contagiar y eso es lo que tienen ustedes que tener cuidado. Usted está sentado, usted sabe que eso es ilegal, pero al lado suyo hay. Cinco personas, compañeros de trabajo que se metieron en eso y dicen, bueno, pero ellos sí están metidos y ellos sí van a ganar y yo no voy a ganar. Y los otros lo animan y le dicen, no, 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 eso no es ningún problema, eso nadie se va a dar cuenta, eso eso rapidito, ganamos la plata y nos salimos. No, eso no es cierto. Siempre que usted reciba plata, está robando a otra persona. Porque alguien desafortunadamente, que fue el último en entrar en el esquema, va a perder esa plata. O sea que usted se está beneficiando de una plata que le están quitando a otra persona. Entonces, eso es la actividad ilegal de captación a través de las pirámides. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y así se desarrollaba la, la, el, esquema, el esquema piramidal. Hay otros nombres: wat Club, Megaciclón, Guasanga. Hay muchas de estas modalidades de captación que se han determinado en todo a través de, de correos electrónicos y la web. Eh, lo último que ustedes también, eh, la última modalidad o de las modalidades que también se han regado mucho en el país, porque esto es muy rápido, se está haciendo a través de, de la app, de, la, de los mensajes del teléfono móvil. Entonces, todo se va armando, ar, arman grupos, así como hacen grupos de amigos, hacen grupos de captación ilegal. Y esos grupos son más difíciles de entrar porque son cerrados. Entonces, eh, nosotros como superintendencia queremos entrar y no nos dejan. A veces decimos, es que me dijo tal, ¿qué persona es el que le dijo? No, tal persona. No, si usted no tiene una persona con la cédula, que ver, ellos verifican que uno no puede entrar a esos grupos porque saben que hay seguimientos de las autoridades. Y las personas creen que porque los hacen, lo, lo hacen a través de, del chat y, y todo eso, las autoridades no les van a llegar, las autoridades les llegan. Y sabe por qué les llega, no es que porque seamos nosotros los expertos, no es porque seamos incisivos en tratar de meternos en esas pirámides, es porque alguien siempre colabora con las autoridades. Hay muchas personas que invitan a esos grupos cerrados por WhatsApp y esas personas delatan. Te dicen a la superintendencia, mire, esta es la evidencia, esto está operando. Y prueba de eso es que nosotros logramos en, en enero de este año adoptar la primera medida de captación ilegal frente a una pirámide desarrollada por WhatsApp. Igual, las personas pues, reclaman, pero venga, pero es que yo no, pero yo no era, que ese no era mi teléfono, no, nosotros hacemos todas las verificaciones, contamos con todas las herramientas informativas, con la policía, con las entidades de telefonía celular, con todos, para determinar quién es el que está detrás de la línea telefónica que está participando en estas pirámides a través de WhatsApp. La superintendencia sacó una alerta hace como unos tres o cuatro meses, diciendo a las personas que así sea en WhatsApp, así sea virtual, así sea presencial, hay un delito que debe, que quien lo promueva, quien se meta en eso, puede pagar. La norma del 4334 quiero decirles si sí es clara para el que invirtió la plata. No hay captación ilegal ni se puede determinar captación ilegal frente al que solamente entregó los recursos, la norma sí lo dice. Si yo simplemente entregué los recursos, pero no invité a nadie, pues yo perdí la plata, pero tampoco soy partícipe ni me pueden comprobar que yo participé en el crecimiento de la pirámide. Solamente aquellos que invitan y que hay pruebas de que recibieron la plata de sus dos invitados y que sus dos invitados recibieron y trajeron más invitados, eso sí entran dentro de la captación ilegal. Entonces, estos son los esquemas. Eh, obviamente que eh, la gente al comienzo todo lo transaba, toda la circulación del dinero de las pirámides se hacía a través del sistema financiero. Y pues la gente se dio cuenta que en el sistema financiero hay rastro. Entonces, era más fácil llegar a las personas porque había evidencia de quién abría la cuenta, de sus operaciones. Entonces, giraron todo hacia las empresas de giro. Y las empresas de giro, algunas tienen la tecnología suficiente para que se cerciore uno cuál es la persona que realmente recibe la plata, y hay pruebas de eso, y hay recibos. Y, y tampoco es que sea tan sencillo burlar a las autoridades en este aspecto. Entonces, eh, yo no sé si ustedes alcanzan a leer, ¿alcanzan a leer ahí cómo, cómo se ofrecen, ¿Qué es lo que se recibe? Es que yo no alcanzo a leer aquí. Esto funciona así, ¿no? Ah, bueno. Eso es lo que llega por, por los mensajes de WhatsApp. Cuando alguien está invitando, el, el que creó el grupo de, de la captación a través de las pirámides invita de esa manera. Invita eh, diciéndole que usted tiene que consignar tales días y que espere tales días y que vincule a más personas. Pero todo eso es por WhatsApp. Todas las instrucciones son por WhatsApp. Cuando debe hacer el aporte, cuando debe traer la plata de sus referidos. Todo ese sistema funciona por WhatsApp. Y como les decía pues lamentablemente no es que uno pueda entrar fácilmente como autoridad a hacer el seguimiento interno de lo que está operando en las pirámides. Tiene que ser un por mediante invitación de alguien que esté metido ya en la pirámide. Y las cuantías las ponen fáciles. Entonces a la gente le dicen, con 20 mil gana 100 mil o con 100 mil gana seiscientos Y hay algunas de estas pirámides, hemos encontrado una que está funcionando con un aporte de millones 4.200.000 para ganar al cabo de tres semanas 33 millones de pesos. Pues la gente... No es tan fácil armar una pirámide con la cuota, sea de 4 millones 200, Es mucho más sencillo armarla con 20 o 100 mil pesos. Y el crecimiento es mucho más rápido. Pero le repito, es una actividad ilegal. Nosotros tomamos la medida sobre una que se llamaba en, en, en emprendedores. Es la medida que adoptó la superintendencia. Todo era por WhatsApp. Eh, hablaban, ellos, ellos utilizan muchos esquemas, ¿no? Eh, utilizan esquemas de mandalas y... Feng Shui de todas esas cosas maravillosas que generalmente les fascina a las mujeres no significa que solamente a las mujeres pero es que lamentablemente la gente sabe cómo funciona esto y así las crearon las últimas pirámides que son las famosas mandalas o telares están dirigidas exclusivamente a mujeres y uno de hombre o los hombres querían ir a participar es más yo no pude mandar mis investigadores tenía que mandar mis investigadoras porque solamente recibían mujeres porque las mujeres entonces mire lo que lo que como lo pintan no dice el fuego entonces hablan del fuego el aire la tierra y el agua y entonces le dice la, el agua que es el centro la que recibe la plata dice la mujer del centro está en posición de recibir una vez que reciba sus ocho regalos sale del centro del telar sigue apoyando a su linaje para que cierren sus telares respectivamente y se preparan para entrar al reciclaje la duración de cada sí entonces y, les, y cuando uno, cuando iba a las reuniones les hablaba muy bonito y que eso es el fuego y que usted va a entrar al aire y que la tierra y entonces, que el, entonces todo eso se lo vendían a las mujeres y, las, y eso una época, yo no sé si ustedes recuerdan a, comienzo, a finales del año pasado y a comienzos de esto, esto era muy común. Sobre esto la superintendencia adoptó varias medidas y estamos en curso en otras porque pues la verdad es que así sea para mujeres o sea para hombres, o el que sea, el participar en estos esquemas, repito, es una actividad ilegal. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, mire cómo lo pintan. Entonces, ya no lo muestran como una pirámide, sino se lo disfrazan a la gente. Entonces, la gente que dice, no, eso no es una pirámide. No, eso no es una pirámide. Mire, porque es que funciona así. Mire, alrededor está el fuego. Y luego usted pasa al aire y entra a la tierra y por último al agua. Entonces, la, entonces la gente dice, ah, no, si sí, ahí no hay pirámide. Y es que la gente. Pero eso es lo mismo que una pirámide, lo que pasa es que la pintan diferente y la muestran diferente. ¿En qué consiste? En que el agua tiene que traer a dos personas que son los amarillos. Esas dos personas, cada una, otras dos personas que son los azules aire. Y los del aire traen al fuego que son cuatro. Y, y luego eso se separa, ¿sí? Y vuelve y, y se multiplica. Y bueno, eso es maravilloso. Es, esa, y la gente se cree eso. La gente cree que. Que hay unos beneficios y la espiritualidad, y eso le ha hecho unos discursos impresionantes. Ahí me contaron unas personas que estuvieron en eso y les hablan muy bonito y los beneficios para el espíritu y que la ayuda mutua y la colaboración. Pues ese es el. Hay, así como, como existen técnicos y profesionales combatiendo estas actividades, hay técnicos y profesionales diseñando la forma de quitarle la plata a la gente y estafarlos y met, hacerlos meter en una pirámide esta. Todos los días se da. Todos los días se inventan cosas, todos los días aparece una nueva modalidad y lo van mejorando y entonces ahora se inventan eh, esquemas en la web y todas son las plataformas y entonces le dicen a usted, vea, hay una plataforma que está en la web, uno no sabe nunca dónde está la plataforma, ¿no? La plataforma es un aplicativo en el cual las personas se inscriben, le pintan un negocio maravilloso y le dicen, traiga usted sus vinculados y recibe unos bonos especiales y por cada bono que persona que usted traiga recibe un bono adicional y le inventan una cantidad de cosas y en el fondo ¿qué es eso es una pirámide una pirámide porque realmente no hay un negocio serio detrás que genere los beneficios que se prometen. Siempre lo que se hace es pagar sin justificación financiera razonable. ¿Y cómo pagan eso? Porque recogen plata de muchas personas para pagar a los que estén más arriba en la pirámide. Los esquemas de tarjetas, ya lo hablamos, eh, esto es lo que utilizaba DMG, ya les expliqué en qué consistía. ¿Y qué pasó con todo ese... Comillas tumbado que le hicieron a la gente por meterse en pirámides. Pues la gente saltó y dijo: Señores Superintendencia Financiera, usted me tiene que pagar a mí. Usted no actuó adecuadamente, Super Sociedades tampoco, el Estado no actuó. Ustedes permitieron que eso se difundiera y le metieron cientos de demandas, miles de demandas a la Superintendencia Financiera porque la gente no ganó. Y lo peor, mucha gente ganó. Eso sí no pusieron. No, no compartieron con la super las, las utilidades, solamente los que perdieron. Entonces eso pasó por los tribunales de justicia y el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, que es el que en últimas ha decidido respecto a las demandas de la super, siempre le ha dado la razón a la super, porque obviamente que la super hizo una gestión, pero lo imposible no se puede lograr y se hizo la gestión y hay evidencia del trabajo que se hizo y prueba yo es que se expidieron las normas y salieron... Eh, nuevas eh, eh, resoluciones de medidas. ¿Y entonces qué dice el Tribunal de Cundinamarca? En todo caso, las reglas de la experiencia enseñan que se debe emplear diligencia y cuidado en la realización de este tipo de negocios, máxime cuando las condiciones del negocio que se ofrecen, altos intereses, no son los usuales. O sea, las personas tienen que entender. Que la plata, como dicen por ahí, no crece en los árboles. De eso tan bueno no van tanto, es las jornadas de prevención que adelantamos. No se deje engañar, de eso tan bueno no van tanto. ¿Quién dijo que simplemente por yo meter un peso me iban a dar 10 porque sí? Eso no existe. Y de todo el mundo sigue convencido de que sí. Ahora, en estos últimos días, hay, una, hay unos esquemas de multinivel porque el multinivel es otro esquema que es legal. Quiero decir, el multinivel es legal es muy similar al de las pirámides la diferencia es que en las pirámides la plata que se obtiene para para pagar los beneficios se obtiene de lo que aporte cada uno que entra en la pirámide en los multiniveles que es el mismo esquema la plata se obtiene de la venta de un producto que está comercializando alguien que es una empresa que está autorizada por la Superintendencia de Sociedades para hacerlo en esquema multinivel. Es una diferencia que tenemos que tener muy clara. Entonces uno, uno, porque la gente dice es que un multinivel y cada rato llegan este multinivel, esta pirámide, por ejemplo Herbalife, que todos saben que es un esquema. güey, ah, creo que son de las más conocidas que hay. Entonces la gente ya dice, eso es una pirámide. No, no, eso no es una pirámide. Y no es una pirámide porque ellos tienen un producto que mercadean en red o por multinivel, que con la venta de ese producto se generan los ingresos para que las personas vayan recibiendo beneficios adicionales y todo está justificado en la venta de bienes. A ver, algunas personas dicen, es que los precios son muy caros. Bueno, eso es otra cosa pero sí hay un producto serio y eso sí está vigilado por la Superintendencia de Sociedades. Hay una ley que es la 1700 del 2013 y el decreto 24 del 2015, en donde señala claramente que es un negocio multinivel. Eso no tiene ningún problema. La pirámide sí es ilegal porque le están quitando la plata a la gente para darse la otra, sin que haya un producto o un beneficio. Entonces, la justicia dijo, a uno de los demandantes le contestó, el daño alegado el daño que tuvo la persona de perder su dinero, se presentó por el comportamiento de la propia demandante, quien de manera libre y voluntaria decidió invertir su dinero en un establecimiento de comercio ilegal, que no está autorizado por la autoridad competente para captar. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno es libre de hacer con su plata lo que quiera, pero tienen que tener cuidado, tienen que verificar, tienen que entender las normas, qué es lo que estamos haciendo aquí, tener claro cuándo se puede dar una captación ilegal en qué me puede beneficiar, en qué me puede perjudicar. Eso es fundamental. Hasta ahí, lo que es eh, la forma de captación más, más masiva, digámoslo así, que se da en la sociedad colombiana todos esos ofrecimientos a través de pirámide les decía no sé para cerrar que hace poco estábamos enfrentados a una empresa que estaba sacando estaba ofreciendo pagos por jugar no sé si ustedes escucharon eh, una plataforma que llamaba Merlin Network todavía no hemos podido determinar si es legal o ilegal porque están muy bien argumentados o sea en el fondo en el fondo tienen unas defensas jurídicas unas defensas, estamos mirando, falta mucha información, eh, estamos analizándolo, pero ¿en qué consiste ese negocio? La gente compra un producto tipo multinivel, ellos se venden como multinivel, no en Colombia, sino en Ecuador. Se dice que está prohibido en Colombia, pero la gente con el afán de ganar le hacen la trampa al sistema. Si uno mira eh, ese aplicativo de Mary Network, entra aquí en Colombia, dice, no está habilitado para los ciudadanos colombianos. Y uno puede entrar de alguna manera y le dicen, no, su pago no puede hacerse desde Colombia. Pues esa es la defensa que tiene la plataforma en Colombia. Sí, está prohibida en Colombia. Pero ¿qué hace la gente? La gente o los promotores de eso en Colombia, porque existen muchos promotores, dicen, ah, eso no tiene ningún problema. Ponga usted que cuando se inscribe en la página, ponga usted que es un ciudadano panameño, ecuatoriano, del Perú. Y ya lo deja pasar. Y efectivamente, entonces uno no pongo que soy colombiano si le pongo que es ecuatoriano. Ya pasa al siguiente nivel. Pero como una cosa es la inscripción diciendo que es y otra cosa es pagar desde Colombia, entonces se inventaron que tienen que conseguir personas que ya tengan acumulados unos saldos por jugar y decirle a esa persona que le pague con lo que se ganó por jugar y usted entrega la plata a esa persona. Entonces, fíjense que se inventan todo tipo de cosas para para hacer una captación ilegal. Ah, en este momento no se puede terminar, les repito, pero sí son esquemas que están ofreciendo hasta el momento pagos sin justificación financiera razonable. ¿A quién se le ocurre pensar que yo voy a comprar un aplicativo, que entro a una parte de ese aplicativo y que me pongo a jugar 30 minutos diarios y por jugar 30 minutos diarios voy a recibir 4 dólares diarios? Y entonces la gente, ah sí, y entonces usted juega 4 minutos diarios y le ponen en su en su Cuenta virtual que está en la plataforma, los cuatro dólares, y al otro día ya van ocho, y al otro día ya van tal, pero eso es virtual. Pero hay muchas cosas detrás de que justifican esos pagos, entonces hay que probar, no solamente esos pagos es porque han vendido un producto y efectivamente venden un aplicativo. Entonces, es lo que yo les digo, hay muchas cosas que, que a las autoridades eh, les dificulta el adoptar una medida, pero eso no significa que no se puede llegar a, a su fin. Lo que yo llamo la atención es. Que, ¿cómo puede la gente estar pensando que hay alguien que, les, que le pague por jugar y le pague unas cifras y la gente feliz? Entonces, yo no abro una sola cuenta para que me paguen, sino abro 10 cuentas e invierto 10 veces y me meto en 10 cuentas diferentes para jugar todos los días, entonces, 3 horas y ya me estoy ganando 50 horas diarios y piensan que es que eso sí existe en el mundo. O sea, hay que ponerle también un poquito de lógica a los ofrecimientos que salen y preguntarse lo más importante es preguntarse de dónde sacan la plata para pagarme cuando uno vea que hay un negocio detrás que le permite a uno recibir la plata porque efectivamente hay un negocio uno dice bueno está bien pero me pagan por lugar y qué de dónde sacan la plata Pues eso es eh, digamos para cerrar el tema de lo que es las pirámides y los esquemas piramidales en esa materia. Pero también existe la captación a través de estructuradores, que eso ya es una... ¿Cómo voy de tiempo? Ahí eh, tenemos hasta las diez y media programado eh, la última sesión de media hora es de preguntas. Eh, si tienen algunas preguntas, pues por favor al final, yo creo que en veinte minutos termino la, la, la charla. Estos estructuradores, ¿qué características tienen? El esquema ofrece una rentabilidad que supera ampliamente las otorgadas por el sistema financiero. Son negocios estructurados, negocios ya con gente, eh, podríamos llamar, que finalmente eh, han cometido, tienen una educación, tienen un, una empresa detrás, tienen una actividad que desarrollan profesionalmente. ¿Sí? Eres que de negocios válidamente legales, o sea, eh, legalmente se estructuran negocios que pues... Eh, Cualquier persona que las vea, ah, sí, eso es un negocio que no tiene ningún problema. Por lo general, el estructurador del esquema goza de un reconocimiento público. Han habido empresas que han sido certificadas por ISO 9001 y que han caído en captación, y empresas que tienen una publicidad muy grande y salen hasta premiadas, y, y etcétera, etcétera. El esquema puede usarse para limpiar dineros, pues hay no solamente la captación ilegal, hay esquemas que utilizan para lavado, blanqueo de dinero. Los estructuradores que, eh, esto ya es más sofisticado, entonces siempre hay una empresa, lo que está en verde, lo que está en verde eh, son empresas que tienen un negocio serio, un negocio, digamos, lo que es lícito, y en la mitad están los intermediarios, que los intermediarios es los que se inventan ciertos negocios para atraer la inversión de personas, de una generación legal de recursos lo que estaba señalando en verde, y entonces estas personas eh, se inventan el descuento de títulos, o se descuentan, un, o se inventan unos contratos, y diseñan los canales, o se hace a través de una fiduciaria que recauda la plata, y entonces, y la gente que no está muy enterada piensa que porque hay una fiduciaria detrás, no hay riesgo. Eso es mentira. Acuérdense que la actividad de las fiduciarias es de medio, no de resultado. Entonces, las fiduciarias, ¿cómo? si el negocio es legal o si está en un origen lícito, ellas hacen sus controles, pero a veces son utilizadas como vehículos. Y hemos visto que, que hay actividades que se han determinado de captación ilegal. No es que la participe la fiduciaria, sino que es el vehículo en el cual registraban o consignaban los recursos para administrarlo para algo. Y ahí se dio. Entonces, la gente también se confunde en eso. Hay que tener cuidado que no por el hecho de que los recursos se manejen en una entidad vigilada a entender muy bien la función de, 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 la, de la entidad vigilada. Las fiduciarias no responden, las fiduciarias simplemente reciben una instrucción del fideicomitente y lo que quiere hacer el fideicomitente con sus recursos. Entonces, ellos utilizan también los carteles legales a veces, el disfraz de una vigilada como para atraer personas. Eh, y en últimas, ¿qué es lo que pasa? Los que están en el intermedio se comprometen y llegan a comprometerse para darle garantía a los inversionistas de que van a obtener un flujo de dinero, de intereses y de recursos fijo, que muchas veces los negocios no lo permiten, como lo vamos a ver más adelante. En negocios, estructurado, en negocios estructurados, eh, que ustedes también lo deben recordar, en el primer semestre de este año se dio mucho que fue el negocio de la compraventa de pagarés libranza, los famosos descuentos de pagarés libranzas, entidades como Estraval, como Élite, que pues eh, hacían un negocio que, como les decía, los estructuradores utilizan un negocio legal y el negocio legal es el descuento o el factoring, el descuento de pagarés libranzas es un negocio lícito que hacen muchísimas personas ortodoxamente en el país, muchas empresas viven de eso, pero a la par con ellos Van surgiendo otros engranajes en donde les van convirtiendo el negocio en algo que finalmente resultó ser una captación ilegal. Entonces uno dice, ¿cómo si yo hago un descuento de títulos, libranzas, que es una actividad ilegal, pude terminar en captación? Que es lo que ustedes se han enterado por las noticias y que hubo casi, un, casi 800 mil millones de, de pesos de pérdidas en las personas que tenían pagares libranzas. Y es porque... Porque se vuelve un negocio en donde la forma como se estructura hace que la gente vaya invirtiendo y va recibiendo y le van administrando los títulos y le van ocultando cierta información y los van engañando. Ya les muestro cómo, cómo funcionó esto, que ese es el tema eh, más fuerte que se dio en captación ilegal en el, el, el presente año, a comienzos de este año o a finales de año pasado. Y es que las libranzas, todo el mundo sabe que la libranza es una orden que le doy al pagador para que me descuente en favor de alguien que me prestó una plata de mi nómina. Es un, digamos que es una cartera segura, la tomamos como segura porque ya hay una orden en la cual estoy diciendo al pagador de mi empresa, páguele a tal persona que me prestó de mi salario estos 50 mil pesitos por los próximos 18 meses. Esa orden es irreversible, irrevocable, irrevocable. Entonces, la persona le presta sin ningún problema porque sabe que el pagador de la empresa en la cual trabaja la persona siempre le va a mandar la plata para el flujo de los títulos. Eso se hacía fundamentalmente por cooperativas. Las cooperativas tenían, eh, afiliaban a las personas, a las personas eh, les prestaban la plata, con, con, hacían firmar un pagaré libranza. Ese pagaré se hacía firmar en el, el original y dos copias que todas al final resultaron ser originales. Y empezaban a descontarlas. ¿Quiénes? Las cooperativas, que eran las que... Estaban la plata. les daban la plata ¿a quiénes? a unos intermediarios en este caso era élite, era estrabal firmas de reconocida trayectoria en el país en el manejo de descuentos, de títulos y esta plata que descontaban a los intermediarios ellos mismos los intermediarios que adquirían los títulos se las descontaban a los inversionistas y buscaban, eran profesionales buscando personas que invirtieran entonces era un negocio que como detrás estaba un pagaré libranza por la connotación del mismo, a las personas a las personas que invertían les daba mucha seguridad. Ya, o sea, pues me tienen que pagar un pagaré y estar respaldado por, por el descuento que le hacen de la nómina a la persona. Es un título seguro. Y así empezó a operar este negocio y creció vertiginosamente. Entonces empezaron las cooperativas a colocar sin medir riesgos, porque lo que les interesaba a ellos, que estaban confabulados con los intermediarios, era producir muchos títulos. ¿Para qué? Para vendérselos a los inversionistas. Entonces no miraban el riesgo cuando ya no podían colocar tantos, entonces empezaron a utilizar las copias y a vender las copias. Acuérdense que muchas cooperativas, cuando usted va y firma, y eso les pasa a ustedes, muchas veces cuando uno firma un título por un crédito que, que recibe, ustedes firman en blanco y firman una carta de instrucciones. Entonces, ¿qué pasaba? Una persona iba, sacaba, como vimos muchos casos y comprobamos casos. Eh, una persona llegaba y le prestaban un millón de pesos y firmaba el pagaré y firmaba la carta de instrucciones. En caso de no pago, de atrás, lo que sea, si ibas a llenar el pagaré por un millón de pesos, más esta tasa de interés. Y cuando vimos títulos que eran por un millón de pesos y los llenaban por 12 millones de pesos. Y esos títulos se los vendían a los inversionistas. Pero como eso circulaba tanto, ¿cuál era el negocio? Que con la, y porque es una PI, también te da como un esquema piramidal. Porque cogían esa plata de los nuevos inversionistas, la cogían y con eso pagaban los flujos de los títulos que tenían las personas, mientras se generaban los nuevos flujos de los que estaban entrando hasta ahora. Entonces empezaron a hacer ese rollover que llaman y empezar a cubrir con unas platas de uno, platas de otro, hasta que qué pasó? Pues la plata se acaba, se la malgastan y entran en, eh, entran en, en crisis y ya no tienen cómo responder. Y entonces empieza todo el mundo a reclamar, ya no hay de dónde pagar. Entonces, eso fue lo que pasó con los pagares de libranzas. Mire, uno, uno mira un título, la parte de arriba de la gráfica muestra, un título genera 100, durante un año genera 100 cada mes. Resulta que ellos empezaban y se vencía el título o el título no generaba plata, entonces, ¿qué hacían ellos? Cogían el 50%, eso es un ejemplo, cogían el 50% de los títulos que todavía generaban y sacaban sus 600 y como ya no generaban más porque los títulos o eran ficticios, o eran eh, adulterados, o ya estaban prepagados, o lo que fuera. Entonces cogían de los nuevos que entraban y revolvían la plata y empezaban a pagar y le pagaban a la persona, se obligaban con la persona, no existiendo el título que genere el flujo. Y es ahí donde se da la captación. ¿Por qué la captación? Porque la persona se estaba obligando a reconocer y así lo reconoció durante muchos meses, inclusive años. Los flujos, así ya no estuviera el título, porque como revolvían la plata, sacaban de uno, jugaban con la plata del otro. Eso es lo que llevó a Estraval y a Élite, creo, en captación ilegal por asumir un pasivo frente a terceros sin que hubiera un, un título, un bien generador de los recursos. No hay una justificación financiera para eso. Ese es el negocio de las libranzas. Ahí podemos ver, mire, eh, la asignación de pagarés, habían pagarés inexistentes, habían pagarés vencidos que hacía, que los vendían vencidos y las personas no se daban cuenta. ¿Por qué no se daban cuenta? Porque ellos también tenían un mecanismo de decir, los títulos que vamos a, girar, a mandar a ustedes se pueden perder, nosotros se los custodiamos, aquí está la relación de los títulos, se cambiaban las fechas y la persona no se da cuenta que los títulos originales estaban vencidos. En mora, los, los títulos en mora pues no generan flujo, también les vendían títulos en mora y múltiples negociaciones que... Utilizaban las copias, entonces yo saco el original y dos copias. Cada uno lo lleno por lo que yo quiera y vendo tres títulos al mercado. Entonces, ahí se dio el engaño. Entonces, la premisa falsa: el inversionista no asume riesgos, por lo cual siempre entiende que se producirán rendimientos. Eso es mentira. La gente piensa que los títulos o que los negocios son, eso hay que mirar muy bien, hay que pedir referencias, hay que hablar con las autoridades, hay que pedir conceptos, hay muchas alternativas, siempre cerciorarse de que los negocios son lícitos. Hay otro tipo de captación ilegal que se ha dado, eh, como el caso de una empresa que tomamos una medida el año pasado, a finales que se llama Capital Factor. Él era, era una persona que conseguía plata de personas para prestarle a otra, pero entonces conseguía tantas personas que se superó el límite de las 20 personas en el receptor de los recursos. Entonces, cuando vimos esta Minergeticos, que fue la que entró en captación a través de la estructuración que hizo Capital Factor. Hizo que se metiera en captación minergético porque recibió como de cuarenta y pico de personas plata, en mutuo, simple mutuos, pero el, el, el estructurador que era Capital Factor no tuvo el cuidado de advertirle a minergético y minergético no tuvo el cuidado de prever que si se pasaba de los 20 en mutuos era una captación ilegal y por eso quedó involucrado. Minergéticos y Capital Factor. Capital Factor no recibió la plata, pero fue el estructurador y cuando uno participa en actividades de captación ilegal también queda metido en el problema. Eso, eso, esa forma. Eh, como se determinó esa captación para Capital Factor. También hay esquemas de, de exportaciones. Eso se usó mucho hace como unos ocho años, siete años. Y era que se inventaban empresas exportar. Entonces yo exporto o importo. Y entonces yo exporto y le recibo usted plata, deme plata para participar en el negocio de exportaciones. Pero finalmente recibían la plata de las personas, le prometían una rentabilidad fija. No exportaban nada, pero le pagaban la rentabilidad fija. ¿Cómo le pagaban la rentabilidad fija? Con los nuevos que se involucraban en el esquema. Entonces iban consiguiendo más y más personas y con eso iban pagando la rentabilidad fija. Y al final nunca había un negocio detrás que generara el flujo de, de, de pagos que le prometían por rentabilidades de dejar la plata. Y eso se determinó una captación para SudCommerce y para EcoCafé, empresas que en su momento fueron empresas importantes en el país. Y el negocio de cuentas sin participación. Hay muchos modelos de negocio, aquí traigo esquemas. El negocio de cuentas de participación es cuando una empresa dice, voy a desarrollar este negocio o, este, o esta actividad, yo asumo la responsabilidad, yo soy el gestor, usted simplemente es el partícipe, deme plata a mí. Pero al final, ¿en qué consiste el negocio de cuentas participación? Por ejemplo, puede ser un, un negocio de construcción, puede ser un negocio de cuentas en participación. Entonces yo soy, me encargo de construir el edificio y cuando construya el edificio y lo venda, le, le participa a usted... En la, en la proporción de lo que se metió dentro de la cuenta en participación. Pero ¿qué pasaba? La gente se comprometía, el gestor se comprometía a darle rendimientos fijos a la persona y estaba asumiendo el pago de rendimientos fijos. En negocios de este, de este, de este tipo y la mayoría de los negocios uno nunca se puede obligar a dar rendimientos fijos porque solamente se conocerá si hay un resultado positivo o negativo al final del proyecto. Entonces aquí si bien es un negocio lícito participar... El que recogió la plata se comprometía y les pagaba mensualmente un rendimiento, cosa que no se puede hacer porque no hay un flujo de fondos cierto todavía. Entonces, ahí por esa situación quedó en captación ilegal algunas personas dentro de lo que hemos visto. Digamos que hasta aquí hemos visto lo que es la actividad de captación ilegal. De una manera muy rápida y muy general. Pero existen otros temas que amerita que ustedes también los conozcan porque es importante la divulgación de, de, de las advertencias que hacemos aquí y es lo relativo a los falsos créditos, los falsos vigilados por la superintendencia y, y lo que llega normalmente y a algunos de ustedes les llegará normalmente eh, muchos correos, muchos mails que no saben de dónde llegan pidiendo la información privada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces. ¿Qué son los falsos créditos? Y eso todos los días se da y no hemos podido acabar eso y eso se viene dando, entonces ya pues es que las autoridades no hacen nada, es que como les decía, no es fácil porque estos delitos de falsos créditos son querellables y entonces si no hay una denuncia, si no hay un monto significativo, ellos acuden a tumbar la gente en montos de 200, 400, 600 mil pesitos, 800 mil personas individualmente, las personas o las autoridades por una denuncia de 600 mil pesos, pues la verdad aquí en este país no, no prospera. Entonces, ellos se aprovechan de eso. Entonces, ¿qué nos queda en el control de estos delitos? Y es el voz a voz de nosotros, el estar conscientes de que esto está pasando, de que esto se está dando. Todos los días me llegan quejas de las personas que anticipan plata con el argumento de que les van a desembolsar un crédito. Entonces, utilizan nombres de entidades hasta del sector financiero. Esto eh, siempre dice préstamos inmediatos, no no nos interesa que usted esté reportado en centrales de riesgo. Entonces, la gente que no tiene acceso, porque hay muchas personas que no tienen cómo accesar a un crédito porque son reportados en las, en las centrales de riesgo. Entonces, ellos los les venden la idea de que aquí el préstamo es sin ningún problema y los convencen fácilmente y les montan toda una estructura para hacerles creer y les pasan a un área y a otro, Son puros estafadores en los cuales lo que buscan es ¿qué? que, que las personas le, le echan el carretazo. De que está aprobado su crédito, pero que para desembolsarlo tienen que consignarles una plata y consignarles una cuenta de una entidad financiera o un giro o etcétera, etcétera. Entonces la gente empieza a consignarles, hacen la primera consignación y luego le salen con el cuento de que no, que ahora lo que tienen que hacer es eh, la garant eh, una póliza y entonces… Pero a mí no me dijeron, ah, no, pero es que no le puede desembolsar. Entienda usted que tiene que dar la plata para una póliza. Entonces vuelve y le sacan más plata. Y luego se le inventan otro concepto que los trámites, que la notaría, y empiezan a, 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 a quitarle la plata por cualquier concepto a la gente y la gente cae. Uno dice, bueno, no, pues, no, la gente cae. Esto es muy fácil dispararlo. Está en la web. Si ustedes entran a la web y, y ponen, quiero un préstamo fácil, le salen por ahí unas 20 de estas. Hay unas que son legales, porque como les digo, al lado del negocio legal, siempre se aprovechan los otros. Entonces, saber cuál es legal y cuál es ilegal, hay que tener cuidado. Entonces, usted entra y es el mismo esquema. Le aportan el préstamo que usted pida por el monte que usted quiera y le empiezan a pedir plata. Y cuando le han sacado un millón, dos millones, a personas que le han sacado hasta cuatro millones, se desaparecen y le cambian el nombre en la web y cambian los teléfonos, porque todo eso se hace de manera impersonal. Se hace con volantes o de manera impersonal. Entonces, ese... Cuidado, hay que tenerlo de no anticipar nunca plata porque le van a desembolsar un crédito. Y lo curioso es que a la gente le dicen: Usted me anticipa que yo hoy mismo le desembolso. A ver, póngale lógica. ¿Para qué entonces me pide la plata si hoy mismo me desembolsa? Pues descuénteme. Es lo que uno lógicamente haría, ¿no? Los tipos son unos profesionales en engañar y por eso la gente todos los días cae en este tipo de negocios. Las autoridades están detrás de esto, les digo, no ha sido tan fácil, es un tema por, por la normativa del país complicado, pero ahí están dándole, y ya hemos encontrado algunos responsables con, las, con el Centro Cibernético de la Policía. Y están los falsos vigilados, sí, este, este, este cartel de MG todos los días llega a la super, alguien me manda un cartel de esos, un volante donde dice vigilado superintendencia financiera. Y es que alguien se hace pasar por DMG y le ponen las fotos y dice que es el mismo DMG y que le van a recuperar la plata. Esto todos los días se da, eso es falso. La Superintendencia. Eh, alcanzamos a escuchar, mire, mire como el DMG que están, mire como, como funciona, así si se, se alcanza a escuchar aquí cómo es la estafa de los de lo de DMG, que todavía algunas personas piensan que les van a pagar una rentabilidad. Pero ustedes son los mismos de DMG la vez pasada, los de Vivo. Mm, claro, sí señor, los mismos, sí señor. Entonces, entonces, la gente da el cartel, la gente llama, lo que pasa es que este es un periodista, entonces como periodista pregunta como periodista, ¿no? Entonces, muy incisivo, entonces de pronto las personas se dan cuenta y ya no le dan tanta información. Pero mire, mire cómo sigue, la pinta del negocio de la vida. Ay, ¿qué hice yo aquí? La prenda de garantía, don Juan David, que nosotros estamos brindando ahora, es que el mismo día que se realiza la inversión, ese mismo día el cliente recibe sus dineros interiores. ¿Sí? Entonces empieza, eso es lo que uno, la gente, ¿cómo creen que hoy voy a invertir 100 mil pesos y ese mismo día me van a entregar 300 mil pesos? A ver. Y así empiezan a estafar la gente. Entonces, Yo le me... llevo a usted dos millones de pesos y usted cuánto me da ese día en mi cuenta. ¿Lo vas a bajar al 100% o al 150? No, al, al 150. Al 150. Ese mismo día se recibe a 3.500.000 pesos. A los 30 días hábiles nos vuelve a recibir y a los 45 otra vez. Y a los 60 días ya puede reinvertir desde 2 millones hasta 5 millones de pesos, que los puede bajar al 200%. Pero, pero, o sea que yo le llevo a usted la plata dos millones de pesos y el mismo día ya voy a tener tres millones y medio. El mismo día usted recibe sus primeros intereses, que serían tres millones y medio de esos dos millones trabajándolo al 150%. Sí, señor. Y la gente en cae. Mire. Usted es DMG, sigue siendo DMG, sigue siendo de, de, de Don David Murcia? claro, Mismo, sí señor. Pero él está. Pero él Por eso está se o... realizándole el reintegro de las tarjetas, del dinero que se perdió con los otros también directamente se está reintegrando. Juan David. ¿Pero él no está él no está ahorita en la cárcel? Pues ahorita no está a cargo. O sea, igual desde adentro se hacen las, las cosas, pero ya en sí, sí es que está a cargo de Don Alonso Murcia. Entonces, como pueden ver, todavía sigue operando DMG en Colombia. La gente se lo cree y la gente cree que le van a pagar eso en un solo día. Entonces eso es lo que nosotros alertamos de que no crean en eso. Y están los falsos vigilados. Entonces la gente que ofrece crédito siempre colocando vigilados Superintendencia Financiera de Colombia. Todos los días nos llegan volantes de ese tipo, vigilados. Eso es mentira. Nosotros esas empresas con cualquier nombre no son vigilados por y toda esta estafa que se hace para sacarle plata a la gente se hace por teléfono, por la web. O por correo electrónico, de manera personal no. Y ellos colocan los teléfonos, los NIT y las direcciones de las empresas que suplantan. Entonces la gente llama por teléfono y dice: Ahí, ahí está aquí está la empresa. Ah, bueno. Entonces ya, entonces sí es la empresa. Son unos genios en, en, en idearse la forma de engañar a las personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esos son los falsos vigilados. Vienen los correos engañosos, que ustedes escato le llega que se gana una lotería, que se gana una lotería a Microsoft, que esos que datos aquí, que yo tengo una herencia que quiero repartir, entonces deme el dato de su cuenta y yo lo voy a consignar ahí pero, y le sacan información para hacer fraudes. Y lo último que, que se ha dado es con las famosas criptomonedas, que todo el mundo vive ansioso de invertir en criptomonedas. Eh, este tema la superintendencia ha sacado la superintendencia, no solamente la superintendencia financiera, la de sociedades, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, todos han advertido del riesgo de invertir en criptomonedas. Aquí se conoce el Bitcoin y el Ethereum como los más conocidos, pero hay 700 algo de monedas, de criptomonedas. Eh, no sabemos quién es el responsable. El precio se da porque alguien ofrece y alguien demanda. No más. No tiene un mercado serio, no hay un mercado. Que uno pueda decir que obedece al comportamiento de algo, de un activo o algo. El, el Bitcoin o las criptomonedas son unos activos, unos activos, no es dinero. Aquí en Colombia no se acepta como dinero, el único medio de pago autorizado en el país, lo ha dicho la superintendencia del Banco de la República, es el peso colombiano, tampoco corresponde a una divisa. Por tanto, las personas que acepten negociar con esto, tenerlas, es bajo su propia responsabilidad. Y hay muchos negocios que se, alrededor se están dando del, del Bitcoin. Lamentablemente, el Bitcoin, que es el más conocido, eh, está sirviendo para lavado de activos, para financiación de terrorismo, para estafas y cobros de extorsiones, porque pues el rastreo, aunque se puede hacer, es muy difícil. Y lamentablemente, pues las personas eh, no conocen mucho de esto. Todo el mundo ve que crece el valor, pero así como crece, también puede devolverse y se ha devuelto y hay monedas que se devuelven y caen no sabemos quién es responsable el día que el computador se apague se van a quedar con los bitcoins en las billeteras y a quién se los van a reclamar eso no se sabe eso es in absolutamente incierto las autoridades del país han dicho cada uno es responsable de tener cuidado de analizar los riesgos de medirlos en el país no es legal invertir en bitcoins comprar en bitcoins no es ilegal lo que es ilegal es hacer esquemas fraudulentos y negocios de lavado de activos como el de mi coin que es una casa que una plataforma en la cual la gente se inscribía y le prometían unos rendimientos altísimos por invertir en bitcoins, recogieron plata de muchas personas y plagaron la plataforma. Y luego, ¿a quién le reclama usted si es una plataforma? Usted no sabe quién está detrás, como les decía, no hay a quién reclamarle. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con esos negocios en las plataformas. No confíen, pregunten primero, preferiblemente ahora en una entidad vigilada, ahí no se les va a perder el dinero. No espera perder sus recursos para denunciar, no promocionen ni participen en sistemas piramidales, porque fuera que van a perder la plata, porque la van a perder, algunos ganarán costillas de otros que están perdiendo van a resultar metidos en un problema penal. Eh, normalmente en la superintendencia se recibe todo tipo de consultas, nosotros... Todos los días nos gestionan las personas. Las, las personas ya han empezado con nuestras campañas, con nuestras alertas, advertencias en la web. La Superintendencia Financiera tiene una página web eh, www.superfinanciera.gov.co. En esa página están todos los la información del sistema financiero, toda la información respecto de alertas, de negocios de este tipo, de todo que se sí ha visto en el mercado, advirtiendo a las personas que tengan cuidado para invertir sus recursos. Estos son los canales de contacto. Y pues, Coronel Sanabria, muchas gracias por la invitación. Las preguntas que tengan, con mucho gusto las atiendo en este momento. Muchas gracias. Impos imposible que todo haya sido tan claro. <laughs> Bueno, muy bien. No hay preguntas, maravilloso. Estuvo en la exposición, ¿no? Sí, sí. Algunos que no se han registrado, por favor, eh, afuera está un intendente de la policía para que se registren en la planilla eh, de asistencia. Gracias, mi colega Inisa en el campus. Eh, podemos ya continuar. Bueno, pregúntale al doctor.